Y hoy te presentamos algunos de los mejores heel turns de la historia. Número 1, el de Seth Rollins traicionando a The Shield. Inesperado. Así podemos definir el momento en el que el plan B se ejecutó y llevó a Seth Rollins a traicionar a sus hermanos de The Shield para unirse a Triple H y a la autoridad. Todo apuntaba que el hombre que acabaría con el equipo sería Dean Ambrose. Número 2, el Sargento Laurel. ¿Cómo hacer un turn heel de un personaje americano? Pues fácil, que venda la patria y defienda otro lugar. Así lo hizo el Sargento Slaughter, quien dejó de lado todo su patriotismo y se unió a la doctrina árabe. Número 3, Andre the Giant. El gigante francés era un tipo amable, con una amistad grandiosa con Hulk Hogan, pero como la gran mayoría de las veces pasa, cuando uno de los dos amigos es más exitoso, la envidia aparece. Así fue como pasó André de ser el amigo de Hulk Hogan a su peor enemigo. Ver cómo Hogan crecía y era reconocido en todas partes, mientras que él se quedaba en la sombra, lo hizo separarse, golpearlo y comenzar una historia camino a WrestleMania. Número 4, The Rock. Para ser el top heel de la empresa por esos años, debías hacer una cosa muy simple, unirte a Vince McMahon y toda la corporación. The Rock entendió eso como campeón, aceptó la ayuda del jefe dejando de lado lo del campeón del pueblo. Número 5, CM Punk. El show de Raw número 1000 nos prometía muchas cosas, retornos, campeonatos en juego, grandes recuerdos y también una gran sorpresa. Esto último terminó siendo el cambio a heel de CM Punk, quien luego de ser amenazado por The Rock y haber defendido con éxito el título de la WWE frente a Cena, se recuperó y aprovechó para atacar a La Roca y dejar de lado las opiniones de la gente. Número 6, Shawn Michaels. La expresión Marty Jannetty se le llama a aquellos que tenían amarrado a un compañero talentoso en el tag team. Así, durante varios años, hemos visto varios tipos de casos. La muerte del equipo ocurrió en medio de una crisis del equipo. Michaels logró sacar a Jannetty de su camino, arrojándolo por una ventana. Número 7, Stone Cold. Sin duda la más importante, WrestleMania 17 fue testigo de un hecho que muchos pensaron que nunca iba a suceder. Stone Cold vencía a The Rock gracias a la ayuda de su mayor enemigo, Vince McMahon. Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, te invito a que nos des un like y también compartas este video con tus amigos. Si nos estás viendo desde Facebook, dale like a la página. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete al canal. Mi nombre es Broken Ha y bienvenidos a FrontSack WWE.